Bueno, junto a nosotros, Shamir Álvarez. ¿Qué tal, Shami? ¿Todo bien? Todo bien, gringo. ¿Cómo está? Buen día. Bien. A toda la gente también. Espero que le estén pasando bien y tengan buen inicio de día. Tranquilos. Sabíamos que la selección boliviana de voleibol iba a tener un duro rival, ¿no? Es la potencia, es una de las potencias mundiales, Brasil. Pero creo que cabe destacar, gringo, el apoyo de la gente y cómo en el primer set dimos una dura batalla. Porque perdimos 28-26. Fue un primer set impresionante con el apoyo de la gente. Pero ya después Brasil como que se enojó y después terminamos perdiendo por 3-0. Qué pena. Sí. Pero bueno, era factible, estaba sí, dentro de los planes, ¿no? Y aquí no hay perder por poco o por mucho. Hubiera estado lindo ganar esa cancha, lo decíamos ayer justamente, porque con una cancha de ventaja, eventualmente una definición, por apelando justamente al número de canchas que has ganado o perdido, sí, ahí podíamos haber tenido una chancecita. ¿Cómo le fue a Venezuela? Eso me interesa también. Perdió con Perú. Qué pena. Yo quería que pierda Perú, pues, ¿no? Para que sí, se acrecienten nuestras chances. Ahora tenemos que ganarle a Perú, Chile. Tenemos que a Chile. Hoy es Chile. A partir de las 20 horas. O sea que tiene sí, que haber más gente todavía que la que sí, hubo ayer. Y hablando de la gente, quiero mostrarte estas imágenes de apoyo. Le voy a pedir a Henry, por favor, porque esto es impresionante. Hay que destacar a los amantes del voleibol paseño, porque el marco de gente fue para destacar. Ahí está, mire, haciendo la ola mexicana, esto previo al partido. ¿Eh? ¿Qué le parece, gringo? Qué una maravilla, excelente. Chapó para el público paseño, mira esa maravilla, una fiesta. Más fanaticada que en los partidos de Diez Trongues, sin duda alguna. Y de Bolívar también, y de Oba, y de todos juntos, yo creo que ni juntos todos los hinchas de los equipos paseños meten tanta gente. Esto fue antes del partido, ¿no? Es en la previa. Qué linda fiesta, hombre. Sí, son. Qué lindo. Los presos de las localidades están entre 30 y 40 bolivianos. Así que nuevamente la convocatoria, gringo, hoy a toda la gente, a todos los amantes, a todos los que quieren apoyar a la selección boliviana de voleibol rama femenina. Hoy a partir de las 20 horas estaremos enfrentando a Chile con la misión de, obviamente, ganar el partido para tener aspiraciones. Seguro que sí, no hay otra. Hemos hablado ya, ayer lo contaba Shami, lo explicaba, este campeonato garantizará 3 cupos para el Mundial de Voleibol. Decíamos, ¿no es cierto?, de antemano se sabe que Brasil y Argentina, que son potencias no solamente en la región, sino a nivel mundial, obviamente tienen ya casi medio pasaporte sellado, su sola presencia ya casi garantiza su clasificación. Aquí lo que está en disputa es el tercer espacio, el tercer cupo, y ahí es donde tenemos que vernos con Chile y con Perú, básicamente, porque a Venezuela ya lo despachamos, sí, Venezuela ya prácticamente con lo de Perú, digamos, queda fuera, así que hoy es cuando, ¿sí? Hoy es el partido a ganar. Sí, es una final hoy día. Si hoy no gana la selección nacional frente a Chile, sus chances se van a ver muy reducidas, ¿no? Así que hoy como nunca, más que ayer incluso contra Brasil, hoy más que nunca hay que ir a alentarlas a las chicas, ¿no? Es un lindo alguna. Espectáculo. ¿Cómo está el nivel técnico? ¿Qué has visto? Brasil, digamos, es otra galaxia, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Más allá de aquello, creo que hay que... Es que los puntos cuando se juegan con este tipo de marco de gente, hay mucha diferencia, ¿no? El apoyo de los hinchas y de los amantes del voleibol marca la diferencia, y creo que en ese primer set se vio aquello, ¿no? Porque las chicas dejaron todo en el campo y claro, se pudo dar batalla en el primer set al equipo brasileño. Así que a esperar este partido. Ya tuvimos un compromiso amistoso con Chile, no nos fue bien, perdimos, pero era amistoso. Era amistoso. Ahora, con este marco de gente, las chicas más concentradas en lo que tiene que ser el compromiso de esta noche, auguramos de que va a ser un partido muy interesante y esperando que la selección boliviana pueda ganar. Las chilenas se van a confiar, van a decir, ya les hemos ganado, entonces van a entrar confiadas y ahí las vamos a vacunar. Sí, ¿sí? Ojalá ¿sí que no? sea así, ojalá que sea así, no, y tengamos una victoria. Tiene bien, que ser. Ahí está, ya lo saben, queridos amigos, entonces, hoy a partir de las 20 horas en el Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito, la selección enfrenta al combinado chileno. Muy bien, buenísimo. Bien, dejamos el tema del voleibol. Vamos a hablar de la división profesional. Ayer ha comenzado una nueva jornada, el partido que se disputó en Quillacollo. Quillacollo que nuevamente vuelve a tener fútbol de la división profesional. Estuvo presente también el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para dar el puntapié inicial. Imágenes del partido, señor director, de lo que fue este compromiso. Ahí está el equipo de Royal Party, que al menos ha arrancado una unidad. Viene de un rendimiento muy bajo, por lo que la dirigencia hace un tiempo atrás ha tomado ciertas decisiones. Ahí está el equipo
de Palmaflor, las fieras de Palmaflor. Ahí está la fanaticada de este equipo, de Quillacollo. ¿Solo tiene esa tribuna? Las dos tribunas. Son, ¿no?, las dos rectas, digamos, ¿no? Sí. Y aquí están las incidencias del partido. Aquí le van a cometer falta al francés Sabane y se va a marcar penal. Claro, lo van a ver y revisar en el monitor gringo. Previo VAR. Sí. Ahí vemos, va sobre el pie de apoyo del atacante de Palmaflor. Y luego se va a sancionar el penal. Va a ser Abastoflor el hombre, el encargado de marcar el primer tanto del compromiso. Ahí está Palmaflor, que de momento está en Copa Sudamericana. Es una campaña interesante, ¿no?, para lo que representa el equipo, para los jugadores que tiene, la inversión, el entrenador. A mí me parece algo importantísimo lo que viene haciendo. Es el equipo cochabambino que mejor juega al fútbol, desde mi opinión, gringo. Y la tabla también lo dice de esa manera, al menos a lo largo de la temporada, es el equipo cochabambino que más puntos ha acumulado. Entonces creo que desde ese sentido hay muy poca discusión. Ahí está Abastoflor marcando el primero del partido, pero habrá un descuido de la defensa en la barrera, se apartan, saca el remate John García, el exjugador de Bolívar, exjugador de Oriente Petrolero, para marcar el 1-1 final, ¿no? Ahí está el festejo con sus compañeros. Hubo una posibilidad que también pudo favorecer al equipo de Palmaflor, una falta en el área que después el VAR dijo no hubo falta. Para mí sí hay sanción, ¿ah? Debió haber sanción. Yo creo que ahí lo tocan. ¿Y qué, fueron al VAR también o no? Sí, fueron al VAR. ¿Y? A ver, la vamos a ver. Pero ahí cobró penal. Claro, en primera instancia la cobra, pero ya en el VAR le dicen no, tienes que revisar. Pero la ya imagen. Estaba por patear, mira. Qué locura. Para que se den cuenta cómo es el VAR, al ¿no? Al filo, al filo. Sí, ahí está, va el árbitro y bueno, al revisarle, no sé, yo creo que hay falta. Yo creo que hay un contacto en la pierna izquierda de Maxi Gómez, el atacante de Palmaflor. Luego se retracta de su decisión y dice, muchachos, aquí no hay penal. Así que todo terminó 1-1 en el Estadio Municipal de Quillacollo. El gol de Royal Party, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miedo a la pelota. Ah, pues se escaparon, hay, ¿no? Hay futbolistas que le tienen miedo a la pelota. Sí, ¿cómo sí, puedes sí. tener miedo a la pelota? Es como que el maestrito que se suba a su coche para hacer transporte público tenga miedo de manejar. O el dentista tenga miedo de ponerte una inyección con anestésico. O el cirujano tenga miedo de operar. ¿Cómo el futbolista le va a tener miedo a la pelota? ¿Hasta cuándo? El arrugue. Todo el tiempo es arrugar, arrugar. Si no, no te pongas en la barrera, pues. Es lógico que a algún lugar te puede llegar. Pero ese terror a la pelota. Sí, eso de increíble. Darse la vuelta cuando te van a pegar un pelotazo. No mata la pelota, no mata la pelota. Señores futbolistas, aprendan de una vez eso. Sí, y ojo que ese descuido terminó costándole dos unidades, ¿no? Una pena, una sí. pena. Bien, vamos con el siguiente partido, señor director. Lo que pasó en el estadio Víctor Agustín Ugarte en Potosí, victoria de Nacional, otro equipo que es modesto dentro de su inversión, pero está haciendo otra gran campaña, ¿no? Es cuarto en la tabla acumulada. Ya le saca 9 puntos a Oriente Petrolero, por ejemplo, que es uno de los aspirantes a tener este torneo el próximo año. Pero el equipo de Nacional, de local, se está haciendo fuerte. Esta es una de las opciones que tuvo el cuadro Rancho Guitarra, como le dicen allá. El remate de Núñez, el portero que un poco la roza, el palo que también colabora y casi llegó el primero del partido. Este es el gol, ¿ah? Recibiendo de espaldas, gira, saca el remate de zurda, hay un rebote del portero y Álvarez, el jugador de la casaca número 10 en Nacional, simplemente empujar el balón y marcar el primero del partido, claro, festejando con sus compañeros. Bueno, el portero ahí dando ventajas, ¿no? Y que es bien aprovechado por el mediocampista ofensivo argentino para simplemente empujar el balón. Buen partido. Los equipos de Mauricio Soria, que es el entrenador de Guavirá, juegan bien al fútbol, eso hay que reconocer. Así que fue un partido animado. En el segundo tiempo habrá un descuido defensivo, un pase filtrado al espacio. Ataca muy bien Ruiz Díaz, que es el atacante de Guavirá. Define de gran manera y se marca el 1-1. Esto ya en el segundo tiempo, gringo, queridos amigos. Se le comenzaba a complicar la vida Nacional Potosí. Y después tuvo que nuevamente ir en busca del arco contrario para ponerse en ventaja nuevamente en el marcador. Y va a llegar esta jugada por carril central. Tocan,
Muy bien el pase de Mancilla para que Tobar saque el remate a portería y marque el 2-1. Ahí está Tobar, el colombiano, uno de los goleadores del campeonato. Se la pasaron, ¿no? Porque el otro día se enojó porque no se la pasaban. ¿Te acuerdas? Quería irse del partido, quería llevarse la pelota a su casa. Bueno, Tommy Tobar, ese tipo sabe hacer goles, ¿no? Sí, es muy buen atacante. No sé si la próxima temporada continuará en Nacional Potosí, pero lo cierto es que es uno de los animadores a nivel de goles. Y aquí está la expulsión de Torrico, era un contragolpe. El ofensivo se le estaba escapando, le cometió la infracción, le mostraron la segunda amarilla, quedó con un hombre menos. Ahí está Ruiz Díaz, que ya le había ganado la posesión del balón, se iba en busca del arco contrario y bueno, cometió la falta. Y este regalito. No, no puedo creer. Clemente 2. Sí, y cuando el equipo estaba con un hombre más, estaba atacando, Guavirá buscaba sí o sí el gol del empate. Qué barro, y Cuellar. Y ojo que es convocado a la selección, por si acaso, ¿eh? Es de la selección boliviana. Estaba convocado, dirás. Sí, sí. Bueno, no sé o si. Estuvo, se, no sé o cuál estuvo, es el verbo, sí, ¿no? Oye, qué fulero. ¿Lo tienen al Clemente? Lo van a buscar al Clemente. ¿Sabes quién es el Clemente, no? ¿Quién es el Clemente? Te lo vamos a mostrar enseguida para que saques tus conclusiones. Tercer partido de ayer. Tercer partido. Bolívar no pudo en Cochabamba. Un mal partido. Yo, al menos yo creo aquello. No sé si piensan lo mismo los bilstermanistas y bolivaristas. Bolívar que nuevamente tiene problemas en la parte defensiva. La ausencia de Bruno Sabio se nota. El propio entrenador lo ha reconocido. En la parte del medio campo hubo rendimientos muy bajos. Y el equipo no pudo, Y uno se pregunta en Bilsterman, por ejemplo, ¿cómo es posible que jugadores como Serginho, Barbosa, Osorio estén en el banco de suplentes, ¿no? Seguramente los bilstermanistas están preguntándose eso y a ver si responde la consulta el señor Illanes, que dejó a sus mejores jugadores, ¿no? Ahí están las imágenes del partido. Bolívar que trató de buscar con sus jugadores más importantes con Da Costa, que después de la salida de su compañero Bruno Sabio ya no es el mismo. Eso también hay que reconocer. El jugador ha bajado su nivel en ese sentido. No es su mejor acompañante Patricio Rodríguez, que sabemos que es muy meloso con el balón. Y por los costados, Bilsterman lo tuvo a mal traer a Bolívar, ¿no? Aquí está Áñez, por ejemplo, probando de media distancia. Las jugadas a balón detenido que también fueron un argumento, pero no lo suficiente como para abrir el marcador, hasta que va a llegar una situación y una falta que le va a dar la oportunidad a Bolívar de ponerse arriba en el marcador. Una falta que es sancionada. Ahí está el pase de Da Costa. Uy, le dio una patada en la espalda. Sí, es a Roberto Carlos Fernández y nada más y nada menos que Diego Bejarano marcó el primero del partido. Era un partido muy equilibrado, no tuvo muchas emociones, gringo, y lo habíamos comentado, ¿no? Es que esto es un clásico tal vez venido a menos por el contexto de, y las circunstancias de Bilsterman, y aquí está el problema. Se le salió el partido, o se le escapó de las manos el partido a Subirana, que no supo impartir justicia como se debía. Había ingresado en los últimos 15 minutos Serginho, ingresó también el jugador ¿quién le pegó Barbosa? Ahí. Es Raúl Castro, que después se va a ir expulsado porque la jugada la revisaron en el VAR. Previamente a esto hubo un problema entre cuerpo técnico de Bolívar y Bilsterman. Eso lo vamos a ampliar con Juan en el Deportivo, el número uno de los deportivos. Y lo de siempre, ¿no? Que hay partidos que terminan. ¿Qué cobraron penal entonces ahí? Sí, aquí cobraron penal luego de la jugada. Hay una mano de Sagredo y luego Serginho va a marcar el gol de la igualdad. Ahí está Serginho y va a ver esta jugada que casi termina en gol. O sea, Bolívar terminó pidiendo hora. Uy. Terminó pidiendo hora, pero uno no comprende cómo en Bilsterman se dan esas ventajas. El equipo necesita puntos y los mejores están sentados en el banco de suplentes, gringo. Perdón, bueno, tuvo suerte ahí Bolívar en tuvo suerte. Por lo menos sumó un punto, pudo haberse quedado sin uno solo. A estas alturas, Bolívar tiene que ganar. O sea, el objetivo es salir bicampeón, pero ya ha perdido unidades en La Paz frente a Independiente. Ahora no puede sumar frente a un equipo que está atravesando muchos inconvenientes, que tiene problemas económicos, problemas institucionales, deportivos. Hace 5 partidos, gringo, que no gana Bilsterman. Hace 5 partidos. Y 4 de sus partidos han sido en Cochabamba, ¿no? Entonces,
Claro, esto no se lo comenta tanto, ¿por qué? Porque empatarle a Bolívar a estas alturas para Wilstermann es como una victoria. Seguro. Bueno, hoy prosigue la fecha, ¿no? Tenemos Tomayapo Always a las 6 de la tarde, tenemos a las 19:30 Aurora Strongest y a las 20:30 Oriente Real Santa Cruz. Van a estar muy juntos los partidos, ¿no? Este, por ejemplo, Strongest Aurora, empezando 19:30 y a las 20:30, o sea, cuando esté promediando el segundo tiempo, ya van a alargar el otro partido, ¿no? Sí, entre, ahí está, ¿sí? Ahí lo tenemos, ahí está. El que usted menciona, gringo, es claro, el de Oriente Petrolero y Real Santa Cruz. Real Santa Cruz, que siempre le amarga la vida a los verdolagas, 20:30, pero va a estar en desarrollo Aurora con 10 Strongs en Cochabamba. El de las 19:30. ¿Sí? Y el Always juega a las 6 de la tarde en Tarija, ¿sí? Frente a Tomayapo. ¿Sí? Partidazo. Partidazo, ¿ah? Lindo, sí. Después de lo que ha sucedido, a ver si podemos ver un poquito de la tabla de posiciones para un poquito también entender lo que puede suceder en esta jornada si se dan algunos resultados. Vamos, esta es la tabla del clausura. A ver, 10 Strongest Bolívar, 45 unidades. Claro, pendientes de que 10 Strongest, a ver cómo le va frente a una Aurora que no va a tener a uno de sus mejores elementos como es Blanco, el colombiano. Y Always Ready, que tiene 42, si gana Always Ready, no suma 10 Strongest, pierde frente a Aurora, habrá triple empate con 45 unidades. Impresionante. ¿No? ¿Cómo cambia la figura si es que se da ese resultado, gringo? Aquí en esta tabla de clausura solamente nos interesan esos tres puestos, el resto no tiene importancia o relevancia, ¿no? Te olvidaste de decir que si el Tigre gana, se queda puntero en solitario. Y si no suma Always Ready, ya le va a sacar 6 unidades de diferencia. Ahí sí creo que el problema va a ser más complicado. Y ojo, si se da el resultado que estamos pensando, gringo, para Always Ready, que es 10 Strongest no suma, pierde frente a Aurora. Always Ready gana las 3 unidades en Tarija, en el Estadio Cuarto Centenario. El sábado va a enfrentar a 10 Strongest en la Ciudad del Alto. Tremendo. Y puede pasar a la primera casilla. Y recordemos que el martes hay clásico paseño. Madre mía, qué campeonato, ¿no? Se puso interesante, ¿no? Si hasta parecemos buenos. Bueno, es nuestro torneo, ¿no? Y lo último, el clausura, rapidito lo revisamos para que la gente también tome en cuenta. La tabla acumulada, donde ahí están los premios. Ya sabemos, Bolívar, Die Strongest, Always Ready, Nacional. Nacional Potosí, mire, tiene la misma cantidad de puntos que Always Ready en la temporada. Muy buena campaña de Nacional, no hay donde perderse. Luego está Palma Flor, Oriente Petrolero, Guavirá y Blooming. De momento, estos equipos a Copa Sudamericana. ¿Y quiénes se van por el momento? Está Real Santa Cruz en el indirecto y Universitario de Vinto en el descenso directo. Universitario, que va a jugar con Blooming mañana, está obligado a sumar en Santa Cruz. Buenísimo. Bueno, completísimo el informe, Shamir. Muchísimas gracias, como siempre. Te vemos a las 2 en La Materia, a la 1:30 con Juan en el Deportivo. Es un placer estar con usted, gringo. ¿Transmiten esta noche el partido Chile-Bolivia? Lo vamos a definir en las próximas horas. Yo creo que lo vamos a transmitir. Háganlo, vamos a estar. Háganlo. Sí, hay muchísima gente que se va a enganchar y que sin duda va, que no tiene la chance de llegar hasta el Coliseo, se va a prender con la radio, no tengo duda. Sin duda, sí. Vamos a acompañar a la selección boliviana. Ha sido un placer, gringo. Lo mismo, Shamir. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengas un lindo día. 9:30. Hacemos una pausa, rapidito.